Fue la mejor idea que se ha tenido en este país en años. Éramos un referente a nivel mundial. Este país, a fecha de hoy, podría estar produciendo energía limpia suficiente para abastecer a toda Europa. Claro. Cuidado, toda Europa. Y ahorrarnos en la factura de la luz de los ciudadanos del orden de 40.000 millones de euros que nos gastamos en combustibles fósiles. Claro, que además los importamos, ¿no? Forma parte del déficit que tenemos. Los importamos de Arabia Saudí, por eso hay que enviarles armas. En fin, todo está muy mezclado, ¿sabes? El problema, como dice Jorge Fabra, es presidente de Red Eléctrica, son los famosos CTCs, los costes de la transición de la competencia. Para que el público lo entienda, es el dinero que nosotros, los ciudadanos y el Estado, regala a las eléctricas para que luego, cuando amorticen sus inversiones, lo devuelvan otra vez a los ciudadanos. Amortizaron y no lo han devuelto. Claro. Es que ese es el problema. Es mucho más fácil destruir a 62.000 familias que enfrentarse a los directivos de las grandes eléctricas. Ese es el asunto. Y es una pena, insisto, que en este país, a fecha de hoy, podríamos estar, bueno, no contaminando, exportando energía verde, creando fácil 500.000 de puestos de trabajo en plena crisis. Y aquí estamos. Y el otro día, la semana pasada, escucho al señor Galán, el presidente de Iberdrola, diciendo que la energía es tan cara en este país por culpa de los hachazos que metieron los dos partidos, PP y PSOE, a las energías renovables. Tiene cojones la cosa. Esto es lo que hay. Estos señores que marcan el rumbo de un país, que están ya comprados previamente, provocan la ruina y que un país meta la pata hasta el fondo. Porque hay que alabar la decisión que toma el gobierno socialista de invertir en renovables. Fue una de las mejores ideas que se han tenido en este país. Pioneros a nivel mundial. Obama nos ponía como ejemplo. Claro. ¿Cómo se puede hacer tan mal? Porque son unos cobardes y unos vendidos para cargarte toda esta inversión. No es solamente darle el interruptor y encender la luz. Estamos hablando de millones de personas que mueren al año en el planeta por contaminación, pobreza energética y sobre todo por las guerras que ocasionan la avaricia de unos pocos en quedarse con los recursos energéticos del planeta, principalmente petróleo y gas. Las eléctricas tienen mucho poder, tienen 500.000 empleados, para empezar. Pues claro, esta gente van a estos despachos a decirles... No me toques el asunto, que si haces que yo pierda dinero, mañana te mando a la calle a 100.000 personas y te hundo el gobierno en 30 segundos. Así que, amigo, cuidado. Tú vas a vivir muy bien como expresidente, exministro y demás, pero no me toques la cuenta corriente, porque tenemos un problema los dos.